Estamos trabajando, tenemos las autorizaciones correspondientes para poder trabajar. Estamos arreglando la parte de camping, estamos arreglando la parte de asadores que hemos el año pasado no lo pudimos hacer, que estaban muy destruidos, nos falta hacer. Alicia, los detenemos ahí. Lamentablemente son como 400 asadores y la gente a veces, no toda la gente, pero sí lo rompen. Es una pena todo esto. Sí, este año lo único, hasta ahora lo único que hemos hecho es arreglar los que estaban destruidos. Claro. Y bueno, y algunos nuevos que se destruyeron total no los hemos podido reemplazar por el momento, pero bueno, todavía falta para el verano y poder reemplazarlos. Claro, y bueno, seguí contándome, vemos que están haciendo también una parte de esparcimiento, digamos, como gomas de todos colores, están arreglando las escolleras. Sí, en teoría este año queremos hacer una sola mano para que todo el mundo circule para el mismo lado. Uh-huh. Queremos hacer la división de los vecinos con el lago, porque siempre los están molestando, no, sino que siempre ponen como las casas dan a la calle del lago. Claro. La intención es dividirla para que los vecinos que viven mirando hacia el lago, que tienen la casa hacia el lago, se sientan más cómodos y no tan invadidos. Exactamente. Es uno de los proyectos que tenemos. Y bueno, y ahora tuvimos un accidente con la entrada principal, así que también estamos por solucionar ese problema también. Claro, en realidad, si bien hablamos con Walter de la campaña socios, son alrededor de 2.000 que tiene el lago San Agustín, ¿no? ¿O me equivoco? No, sí, esa es la cantidad de socios. Ajá. Hay muchos que se están haciendo ahora en este momento. Sí. Creo que ella te habrá explicado que está en el último mes, etcétera. El último mes que, ¿cómo es que es? Para no pagar inscripción. Y bueno, seguimos trabajando, hemos hecho una parte con cubiertas para la contención, porque se nos estaba, el agua nos estaba comiendo la costa, entonces estuvimos con todas las averiguaciones del caso, hicimos la parte de las cubiertas, pedimos que no las saque porque nos falta todavía colocarle escombros y adentro. Claro. Pero hay gente que nos ha ido y nos ha sacado las cubiertas de abajo, así pedimos a la gente que por favor no lo haga. Sí. Y después, todas las personas del pueblo que tengan escombros pero que estén limpios, los puedan llevar hasta el lago. Le agradecemos porque necesitamos bastante para poder sostener la calle. Claro, los recursos se van, todos los recursos que entran al lago San Agustín son para mejoras, para, bueno, los gastos fijos, que es luz, que es impuestos, que... Exactamente, tenemos muchos gastos fijos. Uh-huh. También este año tuvimos el problema que se nos cayeron muchísimas plantas, el viento, las tormentas nos han hecho caer muchísimas plantas. Uh-huh. Y hay que hacer una buena reforestación. El año pasado pusimos muchos sauces y los fueron arrancando, no alcanzaron a prender porque los pisaban. Así que, bueno, ahora tenemos una colaboradora que va a ver de qué forma podemos hacer que no lo saquen a las plantas. Si quiera donar una planta, también aceptamos donaciones. Porque son muchísimas, muchísimas las plantas que hay que poner. Se han caído muchísimas también. Así que bueno, han quedado muchos claros. La colocación de árboles, esto va a llevar de 2 a 3 años para que den los resultados que queremos. El socio que paga la cuota, todo lo que tiene el lago San Agustín son canchas de pádel, de tenis, tiene distintas actividades, digamos. Distintas actividades, sí. La de hockey ahora no funciona porque por esto de la pandemia no se puede, y la de fútbol tampoco, pero en este momento está funcionando la de tenis y ahí los chicos van a jugar al pádel.
pero no la tenemos en condiciones a la de Pable porque tenemos que poner una persona que cuide y, claro. Y bueno, en ese momento no se puede. Exactamente, cuando no se puede, no se puede, Alicia. No, bueno, se puede. Sabemos que, bueno, en los medios, por lo menos los que yo estoy, ahora la posibilidad de que tenemos que, la posibilidad de que nos vea más gente. Muy bueno eso. Estamos a disposición de ustedes para cuando quieran difundir. Sabemos que es el único lugar que tenemos en el sur de Córdoba. Sabemos que a veces cuesta mucho ir a otros lugares más lejos. Entonces, bueno, el lago San Agustín tiene la posibilidad de que en este predio, que son 3 kilómetros a la redonda, digamos, porque tiene 3 kilómetros de recorrido el lago, tiene muchos lugares para hacer carpas y para acampar y todo lo que se refiere al entretenimiento náutico, si se puede decir así, ¿no? Exacto, sí, también. Bueno, ya que estamos por este medio, yo les quiero pedir a socios que estén, que los sábados a la tarde, que estamos, trabajamos. Bueno. O sea que todos trabajamos y el único día que nos podemos ocupar un poco más del tema para no tener tantos gastos de pagar siempre, si quieren ir a colaborar, nosotros los sábados a la tarde y los días domingos vamos a estar trabajando. Necesitamos colaboración de los socios. Si quieren acercarse, vamos a estar ahí.